Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas. Voy a tomar un poquito de agua, hidratarme, así es esta radio, ¿verdad? Además hoy hace calor, antes de la famosa tormenta de Santa Rosa. Y hoy decidimos algo muy agradable para mí, que es hacer un programa, una media hora conjunta con Ricardo Ricci, de La Hora de los Colimbas, que está acompañado por Gustavo Capra. Gustavo Capra, exacto. El trabajo que han hecho estos dos colegas, compatriotas, es lo lindo, es monumental. Respecto de lo que muchos que estuvimos en la conscripción sentimos y experimentamos. A veces en la vida se dan cuestiones donde coincidís extrañamente, algo que no se buscaba, porque nosotros durante 2 años y pico estuvimos en este programa, ya vamos para más de 3, y no, por un cambio de horario justo coincidimos con estos compañeros. Y Malvina obviamente tiene muchísimo que ver con la conscripción, y a la vez hay temas que atraviesan a toda la sociedad. El hecho de que la conscripción haya sido la fuente de legitimación de los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad a lo largo de la historia para dar sus golpes de Estado e imponer sus estructuras, y el hecho de que esos sectores están actuando hoy también y reivindican muchas de esas acciones, entre las cuales está la desaparición de conscriptos. Entonces, le da a estos temas, como a Malvinas también, que nosotros siempre decimos, para volver a Malvinas hay que independizar a nuestro pueblo de nuevo, del yugo anglosajón, de la OTAN, de los capitales internacionales, de este seguimiento al Estado de Israel en su política exterior. Es decir, si no, la Argentina es bicontinental, si no independizamos a todo nuestro país, la causa Malvinas no puede andar sola, aislada, no es así. El Atlántico Sur es un sector de nuestros intereses, obviamente, la soberanía en Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, sus aguas, leche y subsuelo marino le pertenece a nuestro pueblo argentino, pero también está unido, como siempre decimos, con Memoli, al tema de la Antártida, la defensa de la Antártida, porque nuestro sector antártico también lo quieren los británicos. Y encima tenemos, y esto es lo que coincidimos acá con los compañeros de la Hora de los Colimbas, una oligarquía, que era la que nos usó cuando éramos conscriptos, que sigue entregándole toda la riqueza de nuestro país al extranjero, al capital internacional, y en realidad es una alianza que empezó ya con nuestra independencia, por el que nuestro país se unió al mercado internacional que entonces manejaban los británicos, y luego pasó, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de Braden o Perón, pasó a los norteamericanos. Y bueno, yo creo que hablando un poquito de la actualidad acá con el compañero Ricardo, como decíamos, hay cosas que te traen al tema de la colimba y de Malvinas, a los delitos, los crímenes que pasaron ahí. Y dos de esos temas, que los hablé también con un compañero mío que es profesor de historia y secretario de la CTA Avellaneda, el profesor Tupac Gómez, es esto. Yo le decía, tenemos que hacer algo contra el negacionismo, le decía, porque en las redes está lleno de negacionismo. Y me dice, esto es peor, no es negacionismo, es reivindicacionismo. Y le pegó perfecto. No solamente no niegan la masacre que hicieron, el terrorismo de Estado, sino que lo reivindican. Entonces yo creo que hay tres hechos sobre los que quienes defienden un Estado democrático, quienes hemos vivido lo que fue el servicio militar con sus maltratos, con su despropósito, porque el propósito de la defensa nacional y lo usaban para la seguridad interna. Los que hemos vivido también y conocemos los casos de desaparición de conscriptos. Entonces, cuando vemos que hay tres líneas, tres hechos puntuales, que son los que quiero hablar con vos, que llevan de vuelta a reivindicar esa época, creo que tenemos que juntarnos y contestar ese negacionismo, ese reivindicacionismo. Los tres hechos son estos, y vos lo conocés: la visita de los diputados libertarios a los represores, la jornada que hizo en senador Victoria Villarroel, reivindicando, diciendo que hay víctimas de las organizaciones terroristas, algo que se puede hablar y que es muy interesante, pero como si fueran igual que las víctimas del terrorismo de Estado. Y por último, el intento de Petri
y de quienes están con el ministro de Defensa de modificar la Ley de Seguridad Interior y permitir, en un contexto definido por ellos mismos, por el gobierno, hacer que nuestras Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Como ves, querido compañero, lo que ustedes hablan tiene toda la vigencia. Por eso cuando yo me sentí muy contento de encontrarlo, porque dije, estos muchachos y nosotros, y el Cecín de la Plata, y el Grupo por Soberanía, hablamos el mismo lenguaje. Esto no se acabó, esto es ahora, son lo mismo que nos maltrataban en la colimba, son los hijos de ellos. Así que bueno, ¿qué pensás vos del reivindicacionismo y del negacionismo que empuja Villarruel y demás? Sí, digamos que todo el gobierno tiene esa misma línea. Hay un hilo conductor en todos ellos que es reivindicar o apologistas del terrorismo de Estado. ¿Qué pienso? Y qué es aberrante, máxime cuando acá no hubo momentos en los cuales la gente fue detenida y bueno, estuvo unos días detenida y después la largaron. Acá hubo gente que fue secuestrada, gente que fue torturada, asesinada y desaparecido los cuerpos. Son delitos aberrantes, en cualquier sociedad del mundo son delitos aberrantes. Entonces, cuando desde el estamento político están diciendo de que no, pero lo que pasa que había una guerra, ¿de qué guerra me hablas? ¿De qué guerra me hablas? Aparte de otra cuestión, que lo decíamos hoy en La Voz de los Colimbas, si de pronto había alguien que estaba cometiendo un delito, estoy hablando de los militantes de los 70, si alguien estaba cometiendo un delito, estaba la policía para detenerlo y la justicia para juzgarlo y eventualmente condenarlo. ¿Se hizo eso? No se hizo eso. Uh-huh. Los secuestraron, los torturaron, los asesinaron y los desaparecieron. Sí, además hay elementos que directamente nos evitan ese pensar si hay alguna equivalencia o no. Primero, esto no era algo local de Argentina nada más, sino que fue todo un plan estratégico, como ustedes saben muy bien y lo explican, que fue el plan Cóndor, que era para generar todo un bloque occidental contra la supuesta penetración comunista, como digo yo siempre, con el pretexto de salvarnos del comunismo, algo que a mí nunca se me entró en la cabeza, ser comunista, nos sometieron al imperialismo norteamericano. Yo no veo la diferencia, como amante de nuestra nación no veo la diferencia. Algo macártico, ¿no? Es un poco, es más o menos lo que están haciendo ahora. Sí. Te dicen no comunismo y le venden todo al capital norteamericano, al capital internacional, los grupos internacionales, ellos cobran buena plata y el país se vacía y se destruye. Y por otro lado, además de esto, el terrorismo de Estado trajo toda una estructura, es decir, fue todo un plan de exterminio. ¿Por qué? Había zonas de seguridad de cada comando de ejército, había centros de detención clandestina fijos, había procedimientos fijos con grupos de tarea, desaparición de personas, la tortura era constante, era una constante, y luego el asesinato, el homicidio de la gente. Entonces, estaba todo planificado, y estaba tan planificado que hacían lo mismo con los bienes de los desaparecidos y con los menores. Entonces, era como si fuera una horda bárbara que saqueaba y destruía a nuestro pueblo con el, argumento de que lo hacían para salvarlo del comunismo, pero nos sometían a Martínez Dios, que ya tenía un plan en el 75, porque ya el golpe empezó en el 75. Es increíble, el gobierno peronista duró un poco más llegó a los 2 años, entre Cámpora ahí, pero ya todo ese gobierno estuvieron armando para volver. Inclusive la DAIA les dio la aceptación, inclusive le dio obviamente la sociedad rural le dio la aceptación, el periodismo, y ya lo tenían más de un año antes. Entonces que vienen y dicen, no, porque había mucho terrorismo, nosotros... Ellos durante 17 años, entre el 55 y el 73, ocuparon el poder, usurparon el poder, oprimían a la gente, establecían cuáles eran las políticas, estaban los hechos de represión, los desaparecidos que han habido durante ese periodo, es decir, Felipe Vallese... las muertes en las manifestaciones, el cordobazo, el rosariazo, el viborazo, agarrar a la juventud de los 60 y cagarla a palos en la noche de los batones largos del 66, eso como agarrar y tirar querosene sobre fuego. Sí, y justamente en alguna medida todo ese fue caldo de cultivo para que posteriormente
grupos políticos universitarios tomaran las armas. Que eran minoritarios. No, ¿sí? Llegaron, ¿sí? A tomar las armas no llegaron a 500. ¿Sí? Y encima estaban enfrentados entre ellos. Realmente, es más, el único hecho que de foco guerrillero que hicieron, que fue en Tucumán, eran 110, y los rodeaban con 4.000 efectivos. O sea, en realidad fue el gran argumento para luego masacrar a quienes, a los líderes sindicales, los que eran, los defendían los derechos, a los profesores, intelectuales, entre ellos, hoy es el día del abogado, yo soy abogado, el feliz doctor día. No, gracias, pero yo reivindico al doctor Centeno, el autor de la RST, uh-huh. Que lo chuparon en Mar del Plata. ¿Y quién era el que estaba a cargo de la base de submarinos del pelotón de seguridad? Giachino. Entonces yo Giachino no lo reivindico, no me importa. Yo no reivindico represores, aunque hayan estado en Malvinas, no lo reivindico. Ahí va. Junto con Centeno habían secuestrado a Carlos Aurelio Bossi. A Carlos Aurelio Bossi lo hicieron aparecer como que lo recuperaron, que lo tenían secuestrado Montonero, cuando en realidad fue el ejército. Es más, Carlos Aurelio Bossi hace muchos años, a través de la voz de los Colimba, nos contaba de que el oficial que estaba a cargo del pelotón, cuando abren el baúl del auto donde él estaba, donde a él lo llevaban, le dijo directamente: a usted le tendría que meter un tiro en la cabeza. Y los Colimbas, que estaban ahí al lado, dijeron: no, 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 pero nosotros lo conocemos, no, no, es abogado. Y en alguna medida salvó su vida Carlos Aurelio Bossi, y testimonia, todo eso lo ha testimoniado en estrado judicial, ¿no? Bueno, además, por ejemplo, el testimonio que dieron sobre el destino de la modelo Erice, los Colimbas. La modelo, que era una militante social, fue... ¿Era Mendoza eso? Fue... Sí, creo que sí. Fue secuestrada. Sí. Había que leer todos los hechos para... Sí. Pero... Y lo Cardoso, que era el coronel, y Olivera, que en cuya casa hace poco hicieron todo un festejo con Palito Ortega y con Pando y demás, se jugaban violarla al truco. Y eso lo contaron los Colimbas, que se ufanaban delante de ellos de haber violado a la francesita. Ahora, yo me pregunto, y yo siempre lo digo, nosotros tuvimos una guerra... Atravesamos Puerto Argentino, volvíamos a Puerto Argentino a ver si podíamos comer algo. Jamás se nos ocurrió tocar a una colona. Jamás. Porque además, no solamente las leyes de la guerra prohíben hacer eso, sino que además hay algo más, porque va más allá de las leyes de la guerra, porque los Estados Unidos la usan como quiere, Estado de Israel también. Sí. Sino que si sos vencido, ahí sí te cuelgan si tocas a alguien. O sea, hay una norma que dice no violar mujeres de la población civil durante una guerra. Esto no fue una guerra, fue una represión interna. Y Acosta está, el Tigre Acosta está sentenciado por varios casos de violaciones de prisioneras. Y no es pero el único. ¿Pero qué es ese goce que tenían? ¿Qué era, violación patriótica? ¿Sabés qué decían en esa época? Si se meten en Montoneros es porque están buscando sexo. Decían los animales esto. Perdón por la frase, pero estos criminales, hay que usar la terminología correcta. ¿Qué reivindica Pando yendo al cumpleaños de Olivera? ¿La violación patriótica? ¿Qué existe eso? Si es patriótica, está bien. Villarruel reivindica a todos estos violadores. ¿Qué diferencia hay con el violador común? Ninguno. Bueno, y fueron testimonio de Colimbas los que dieron a conocer esto, cómo era y cómo se ufanaban de eso. Y no, lo que yo quería era... bueno, algunos hechos de los que hablábamos... Decíamos que el golpe ya estaba preparado. Primero, ¿por qué es mentira el negacionismo y por qué es mentira el reivindicacionismo? Primero, no es un fenómeno local, es una política orquestada por la potencia norteamericana para defender sus intereses a nivel hemisférico, y por eso hubo dictadura en Brasil... dictadura con la misma característica de seguridad nacional en Chile, que fue directamente planificado el golpe. Sí, pero en toda la región. En toda la región. Entonces eso ya te quita el hecho de decir, ah, porque acá hubo subversión. Segundo, rebelarse contra un estado de opresión como el que hubo entre el 55 y el 73 es una obligación. Ellos crearon a los grupos rebeldes. Yo digo rebeldes porque es un derecho la rebelión. Uh-huh. Ellos lo crearon.
reprimiendo a los trabajadores, imponiendo política neoliberal tras política neoliberal. Y esta muchacha dice, parece que los grupos rebeldes cayeron, vinieron del cielo. Y después tienen el tema de que de los decretos de Luder del gobierno constitucional. Muchachos, ustedes durante 17 años aceleraron todos los conflictos internos. Trataron de hacer dos salidas, una de legitimación prestada, que fue la de Frondizi, porque se la prestó Perón, la legitimación, y otra de democracia restringida, que fue la Ilia. Ambas trataron de más o menos abrir el camino. Cuando abrían el camino para la democracia, las tiraban. Entonces, 17 años de violencia. ¿Qué crees? ¿Que se creen? Vos viste lo que son los procesos de pacificación hoy por hoy en América Latina. Uh-huh. Llevan años. Que ellos iban a parar y frenar. Ah, no. Desde que está este decreto. Ah, no. Ya somos. Si vos ocupabas. Esto va entre 1955 y 1973. Si vos usurpabas el poder público. Obviamente eras un blanco de los grupos rebeldes. Porque vos estabas ejerciendo arbitrariamente e imponiéndote y castigando. Porque ha habido muchas víctimas antes de la policía, de la policía de aquella época, Fuerzas Armadas de aquella época. Ojo que nosotros hacemos la distinción tajante. Porque nosotros decimos que Victoria Villarruel lo que hace es usar este tema para construir poder político personal. Porque a las Fuerzas Armadas actuales, que no han cometido ninguno de esos hechos, no le tendría que interesar este tema. Salvo cuando lo estudien en historia. Y sepan que la continuidad histórica del ejército argentino no significa aceptar el terrorismo de Estado. Sepan que el espíritu de cuerpo no significa callarse la boca cuando hay un crimen aberrante. Son dos cosas que hay que hacer. Y bueno, te decía, esto fue un tema hemisférico, fue la consecuencia de 17 años de opresión y implicó... No solo lo que ellos decían, acabar con las fuerzas que decían de rebeldes, sino implicó establecer un sistema de terrorismo de Estado, que es decir, cualquiera que se rebelara era desaparecido, era torturado, y destruir el tejido social. Porque ¿a quiénes secuestraban? A sindicalistas, políticos, militantes, intelectuales, a gente común que tuviera intereses sociales, y después secuestraban a cualquiera que se opusiera a sus negocios. Entonces, y como mencionabas vos recién, la parte económica era comandada por Martínez Oz y su séquito de los Chicago Boy, ¿te acordás? Claro, que ya habían empezado en Chile. ¿Sí? Bueno, justamente lo que yo estaba buscando acá es la historia de lo que fue el Lean 78, porque el Lean 78 es, ¿cómo se llama? Un ejemplo de corrupción. El contraalmirante Lacoste... gastó 517 millones de dólares y esa suma recién se equiparó para el Mundial de 1990 en Alemania. El general Omar Actis. El general Omar Actis era el que estaba indicado como el que iba a dirigir el tema de Lean 78 o del Gozo. La Marina lo mató para quedarse con el negocio. Mirá qué patrióticos. Muchachos, cuando no hay límites legales para nada, es la horda, la turba, el terror. Yo lo vi en la colimba y vos también. Se robaban todos, se robaban entre ellos. Y te decían que aprender a robar era educarte. Mirá, a ver, y después son lo que después te dicen, viste, no, porque la juventud. Ahí te hacías hombre. Sí, te hacías hombre haciendo de pelele de ellos. Mirá. Nosotros en el Regimiento 7, antes de ir a la guerra, tuvimos 2 meses de una instrucción básica, después hubo algunas pequeñas campañas de un día, y después estuvo una en General Hacha con 35 grados de calor, que no sirvió mucho para Malvinas. La cuestión es que la mayor parte del tiempo hacíamos guardia en las garitas del Regimiento 7, quedaban hacia la población. Y para nosotros la población era lo que sabíamos, le comprábamos algo para comer. Claro. O sea, eran nuestros compatriotas. Pero ellos, viste, era la teoría de la ciudadela frente al ataque. El ataque que ellos mismos habían provocado al someter a nuestro pueblo durante 17 años. Y vos sabés que después salíamos en la operacional, que era subirse a dos Unimog y dos Jeeps y ir a dar vuelta por La Plata. Ahí te puedo contar, como son todas las colimas, algún hecho gracioso. A mí me tocó llevar el M67, que era un cañón sin retroceso.
y el Unimog es muy alto, entonces yo tenía que saltar. Pero claro, yo como joven podía saltar, pero como llevaba esos 15 kilogramos, 8900, me tiró para abajo y me comí el, ¿viste? ¿Cómo se dice? La base del Unimog. No. Me la comí y el cañón salió para el fondo. Bueno, son cosas que pasan, pero más allá de eso, y el que me preguntaba por eso, me decía, ah, muy bien, usted sabe, porque los tipos no conocían, yo hablaba inglés, y entonces tenían nada más que un manual en inglés para manejar el M67. Y entonces me lo daban a mí para que leyera, para que aprendiera. Bueno, eso ya. Yo hubiera preferido que me enseñaran ellos. Sí, ¿cuál era el...? Es un cañón sin retroceso de 15 kilos. No es una bazooka, no es el Italia, es mucho más pesado. Es un arma que hicieron entre los 50 y los 60. ¿Pero qué, es antiaérea? No. ¿Ah, es no? Antitanque. Ah. Estaba en infantería. Claro. Bueno, pero más allá de eso, nos usaban de policía de La Plata. Y vos sabés que yo estando en esas garitas con que hacía bastante frío, no la congeladora de la guerra, ¿no? Que ahí encima no comías. Yo pensaba, ojalá que esto, porque en esa época tenía un pensamiento pacifista. Después, con los tiempos, me hice pacífico. ¿Cuál es la diferencia entre el pacifismo y el pacífico? El pacifista empuja la paz, sea al costo que sea. El pacífico ve la paz como un valor sublime, pero también está dispuesto a luchar por otros valores, porque si no, no se consigue una paz. Entonces, esa es la diferencia entre un pensamiento joven, idealista, y un pensamiento... Y yo decía, esto algún día tiene que ser una plaza y tienen que jugar los chicos. Mis compañeros del CECIN, mis compañeros de La Plata, cuando volvieron, hicieron la plaza. Malvinas Argentinas y el Centro Cultural y las Malvinas. En lo que había sido, y lo único que dejaron es la parte del portón de salida con el que fuimos a Malvinas. Así que fíjate cómo se puede, y esto ustedes también lo enseñan, uh-huh, en la hora de los colimbas, cómo se puede convertir algo que es destrucción en algo positivo. Claro que sí, claro que sí, pero bueno. Bueno, y yo te quería escuchar, porque yo largué varios disparadores así como me gusta a mí, viste, fundados, porque a nosotros nos gusta eso. ¿Cómo ves la política, este tema de que plantea Petri y demás, de que nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a cuestiones de seguridad interna? Mirá, hablamos de apologistas o reivindicadores. Yo la verdad que no veo mucha diferencia con lo que fue la dictadura militar. De hecho, la esencia es bastante, bastante similar. El ejército en las calles, propio de la dictadura. Sí, ¿entendés? Además, lo que nosotros queremos distinguir, y que fue un poquito lo que se habló con un invitado tuyo que tuviste la deferencia de dejarme hablar un rato, es el pueblo en armas, que es cuando hay una invasión y todos se arman, uh-huh, del servicio militar. El servicio militar es algo de las guerras modernas, modernas hablamos de las de la franco-prusiana de 1870, sí, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Grandes masas armadas que hoy tecnológicamente no tienen el menor sentido. Y vos sabés que, hablando también de Villarruel, yo quería contar un poquito la crónica de lo que hizo. En el Senado Nacional, Villarruel convocó a un acto por el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Terrorismo. Unas 200 personas se reunieron en el Salón Azul del Congreso. El video que se proyectó para abrir la actividad propuso un particular y heterogéneo recorte de las víctimas a recordar. Enumeró a los muertos y heridos que dejaron los grupos rebeldes en los 70, los atentados a la Embajada de Israel. ¿Qué pepino tiene que ver si ahí todavía están pensando si era la pista siria, si era la pista, si por qué hicieron todo el operativo para culpar a Irán? ¿Qué tiene que ver eso? Porque entonces ahí vienen de vuelta, se ponen en la cruzada antiterrorista de los Estados Unidos, como en el 76. Y para que hay más. A la Embajada de Israel. La Embajada de Israel lo hizo el Hezbollah. A la AMIA es donde se está tratando de averiguar lo otro. En los 90. A las Torres Gemelas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con las Torres Gemelas? Y así como los ataques a Madrid en el 2004, que esa se la buscó el gallego Aznar por ir a abrazar en la invasión a Irak a Bush, él se la buscó. Y después se la cobraron en las elecciones, perdió. Y en París en el 2015, todo junto con la víctima supuesta de las organizaciones rebeldes. Sí, no tiene gollete, pero si vamos a lo que tiene que ver con acá, con nuestro país, lo decíamos más temprano,
esas organizaciones armadas, quienes militaban en ellas, muchos fueron asesinados, otros fueron juzgados, algunos condenados y algunas otras causas prescribieron, por lo cual no tiene asidero lo que dice esta mujer. Nosotros le decimos Victoria Villacruel, no tiene asidero, verdaderamente no tiene sentido, más allá de que es entendible, como decías vos recién, de que está gestando algo para sí misma, algo desde el punto de vista político, ¿no? Pero en todo caso, para lo único que sirve los comentarios que hizo es para enfrentarnos nuevamente, ¿sí? Para enfrentarnos entre argentinos. Y sobre todo las Fuerzas Armadas que tienen, que yo tenía gente conocida, obviamente un asesor en defensa que lamentablemente un conocido que falleció, y él siempre me decían, ellos me dicen siempre, nosotros no tenemos que ver nada que ver con lo que pasó. O sea, la gente actual. Porque es muy feo que te... o sea, lo que tienen que saber nuestras Fuerzas Armadas es que los están tratando de juntar con Acosta, que violaba a las prisioneras en la ESMA. ¿Sí? No, juntate con San Martín, no te junte con Acosta. Y bueno, y lo que yo quería mostrar un poquito el tema de la iniciativa pues, de Petri, Seguridad Interior, que esto es peligroso. Y ayer hicieron... Yo estuve en la manifestación de los jubilados. Justo, sí, justo antes de pegar la vuelta, porque nosotros, cuando fue lo de la ley esta de porquería que sacaron, la ley Bases, que le llaman, fuimos cuatro miércoles y íbamos después de ellos con las pymes, con FIPCA, con nosotros, GPS, dábamos vuelta después de ellos. Uh-huh. Nunca pasó nada, y ellos daban vuelta. Ayer fue una demostración de fuerza. Es decir, cuando ellos quieren reprimir, quieren decir, bueno, reprimimos porque queremos, por el poder. Fíjate que pone más fuerza Bullrich en reprimir que en controlar los delitos comunes. Y bueno, y acá viene el tema. Dice, la iniciativa defendida por Petri incorpora una tercera opción al empleo militar, al prever que ante la presencia de acciones que aterroricen a la población, y acordémonos que ir contra la ley de base lo tomaron como terrorismo, y en realidad era una manifestación constitucional de oposición. Además ellos mandan gente a infiltrarse. Y que generen conmoción, un comité de crisis tendrá luz verde para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la seguridad interior. Cuando definimos en la ley atentado terrorista, lo hacemos conforme lo dice el Código Penal, dice que dijo él. Pero la cuestión es que ellos están buscando, y por ello la hora de los colimbas, y ahora está terminando esto, que acompañábamos y por ahí fui muy efervescente. Pero no, pero está bien. Está bueno. Por eso es tan importante la hora de los colimbas y también la forma de pensar que tenemos en Malvinas por Argentino. Uh-huh. Por eso los felicito por el trabajo que hacen. Sí. No, a ver, yo saludo el trabajo que venís haciendo, que vienen haciendo. Cuando digo que vienen, me refiero al Cecil La Plata, a toda la gente que compone el Cecil La Plata. Nosotros somos el Grupo Por Soberanía. Ahí va. Porque es necesario, no solamente desde el punto de vista de Malvina, es necesario como país, como ciudadanos, ¿no? Que sigamos luchando y tratando de hacer notar, decir las cosas que están mal, ¿no? No, y además ustedes en cada programa muestran lo que son los mecanismos de dominación que están vigentes, totalmente vigentes, por eso vacían el país. Así que vos sabés que yo acá tengo para mostrarles, estos libritos son del CELS, son anteriores al Nunca Más. Yo volví de la guerra y nosotros cuando hacíamos la colimba, el cabo agarraba la 1125 y te lo ponía en la cabeza y te decía, lo voy a matar, subversivo. Evidentemente estaba repitiendo las conductas que ya había tenido. Y como eso, un montón. Bueno, me acuerdo a un compañero Pérez, Adrián Pérez, le daban electricidad con un teléfono de campaña diciendo que era para resistir un interrogatorio. Regimiento 7, 1981, en la cuadra de la acompañada. Bueno, y acá está, en esto ya, en 1982, cuando son estos libros, son de octubre de 1982, está el caso de los conscriptos desaparecidos antes del Nunca Más. O sea, fíjate qué importante. Y esto fue lo que yo me fui ilustrando después de la vuelta de la guerra. Que iba a todas las manifestaciones, ¿viste? Porque estábamos todos allá. Lo del Cecil también. Recordemos que lo de Omar Carrasco
iba también en ese mismo tren, porque a Omar Carrasco dijeron, no, y ya fue, desertó, cuando en realidad lo habían asesinado, ¿no? De esos casos hubo miles. Exacto. De hecho hay una cuestión que no se dice, que nunca se ha dicho por parte de ningún político, por parte de nadie que haya estado al frente del Ministerio de Defensa, y es que durante el servicio militar obligatorio hubo alrededor de 10.000 muertes de ciudadanos, negligencia, accidentes y demás, sin contar lo de Malvinas, hubo alrededor de 10.000, es una cifra aberrante casi, porque de eso, o sea, están los registros, pero nadie se ocupó jamás de decirlo, hubo cerca de 10.000 muertos. Bueno, yo me acuerdo en 1981, cuando fuimos a General Hacha de maniobras, se corrió la voz de que tres colimbas habían muerto porque había explotado un mortero. ¿Viste esos hechos que pasan? Bueno, seguiremos generando conciencia con esta grata casualidad de habernos encontrado dos programas que defendemos la democracia en base a nuestro conocimiento y experiencia histórica y al sufrimiento que enseña, pero con mucho optimismo, ¿no es cierto? Muchas gracias, Ricardo. Claro, gracias a vos por invitarme y bueno, y nada. Perdón que sea tan parlanchino. No, por favor, pero está bueno eso. Aparte, si vos me decís que haces como en la voz de los Colimba, que decimos muchas incoherencias, pero vos decís todo bastante atinado, loco, así que... Sí, bueno, lo que pasa es que uno se puso a entender la situación en la que había estado. De hecho, bueno, tuve la suerte que Mario Volpe me invitó a dar una charla en el Museo Malvinas antes de que entrara el PRO. Y fue dictadura y Malvinas, explicando cómo una cosa tenía que considerarse en la otra. O sea, yo no le voy a quitar mérito a todo lo que viene haciendo, que ya ha hecho y sigue haciendo Ernesto Alonso, pero Mario Volpe es como palabras mayores, ¿eh? Sí, no, bueno, yo creo que todos, primero, la causa Malvinas le pertenece a todo nuestro pueblo argentino. Sí, claro. No nos pertenece ni a los veteranos de guerra, ni a los expertos, ni a los políticos. Todo. Cuando nosotros terminamos de dar una charla explicando los temas geopolíticos de Malvinas, con un lenguaje según el auditorio que haya, si es secundario, primario, o si es público en general, o si es una unidad básica, lo que sea, siempre decimos, ahora ustedes, que tienen conciencia de todo lo que se juega ahí, y todos los recursos que nos hacen falta, ustedes son combatientes por Malvinas, porque es una actitud ciudadana. Claro. Así, que sí. Vos también sos combatiente por Malvinas. Obviamente. Gracias, Héctor, no, gracias a vos. ¿Vamos a una pausa?